Chucky, ¿sos vos? Sí, Luchi, soy yo. Fui a verte, no estabas. ¿Qué pasó? Ah, lo que pasa es que hoy tuvimos que trabajar en el recreo y no salimos. No sabes qué divertido. Casi me muero, loca. Pensé que te habían encontrado el celular, que te habían castigado o algo. No, no, no. Está todo bien. ¿Mañana venís? Porque si salimos al jardín nos podemos ver. Sí, claro que voy a ir. Dale, te espero. Entonces yo te voy a llevar un regalo. ¿Qué cosa? Ah, no. Tenés que esperar hasta mañana que nos veamos. Vos sabés que nunca dejé de amarte. Y ahora que sé que lo tuyo con Juan fue nada más que algo pasajero, estoy feliz. Tan feliz que mi amor es más fuerte que nunca. Y siento que vos, en tu encierro, también estás volviendo a quererme como alguna vez lo hiciste. Este libro es para que me recuerdes cuando estás sola y me lleves todavía más en tu corazón. Te amo para siempre, Chucky. Lucho. Y es por tu amor que guardo dentro la ilusión. ¡Lucho! ¿Qué va a hacer? Nada, ¿qué? ¿Qué va a hacer con la moto? Nada. ¿A dónde va con la mochila? Me estoy... ¿Qué? ¿A dónde? ¿A qué? ¿A qué? Me estoy yendo a estudiar con mamá. Quedé con mi mamá. No le meta verso al padre. ¿Estudiar qué? ¿Cuándo estudió usted? ¿Cómo? ¿No me crees? ¿No me crees? Sí, a ver, ¿qué? A ver. No me crees. Mirá, no vas a tener que creer. Acá está, hasta regla arriba. Quedé con mamá que voy a estudiar. ¿Qué? ¿No puedo salir? ¿Querés llamarla? Llámale y pregúntale. Sabe que no le voy a llamar. Bueno, ¿entonces me crees? Permiso, se me hace tarde. No puedo olvidar, mi abuelo. Por más que quiera, no me la puedo sacar de la cabeza, Morena, no puedo. Pero decime una cosa, Juan. No habían terminado. Bueno, entonces vas a tener que olvidarla aunque te duela el alma. Todo este tiempo me la banqué porque todo el mundo me hizo la cabeza que Morena era malo para mi vida, me jodía la carrera y... no aguanto. No aguanto, no aguanto, no la puedo olvidar, no la quiero olvidar, abuelo, mirá lo que uso, la bufanda que me regaló, parezco un adolescente de 15 años. Entonces hay una cura para eso que vos tenés, Juan, el tiempo. ¿Sabes qué pasa? Yo no sé si quiero curarme de lo que siento por ella. ¿Y entonces qué pensás hacer? Si te pido un favor, ¿me ayudás, abuelo? ¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Estoy apurado, me tengo que ir a filmar. Si vas en la moto, llegas al toque. No, es que no voy en la moto, voy en la combi que me está esperando. Ah, ¿y qué? ¿La dejás esta acá? ¿Cómo? ¿Vas a dejarla acá? La voy a dejar acá, lo quiero correr porque está en la puerta del garage, pero la voy a dejar acá. ¿Querés que yo la acomode? Yo la acomodo, pero ¿puedo dar una vueltita antes? Yo la dejo ahí. No me hagas la que me hiciste ayer, que saliste disparado casi me muero un infarto. No, no, despacito. Una vueltita. Seguro, confío en vos. Confía. Toma. Toma el casco, toma la llave. Después lo dejás acá en la casa de tu vieja, ¿está claro? Cuídamela, ¿eh? Sí. ¿Qué más a las pelotitas, viejo? No te gusta. ¿Para qué sirve esto, Angelito? Para decorar. En todo por 2 pesos la pagué 4 pesos. Es de calidad, son coreanas. ¿Listo? Caca de araña. Bueno, ok, mirá lo que te puse. Otro cuadro más, ¿eh? No te dan ganas de disfrutar la vida ahora. No tengo ganas de disfrutar la vida. ¿Qué me estás diciendo, Angelito? Pero pará con la depresión. Otra vez volvemos a caer en esto. Te puse más cuadro que el Museo del Prado. Te estoy alegrando la vida, viejo, ¿verdad?
Ma. Dale, dale. Ya le dije que estaba. Dale, atendela. Quiere hablar con vos. Dale. ¿Qué te pasa, qué es? Atendela. Che, qué piola esto. Este es nuevo. ¿Qué querés? Quería saber qué pasa con Lucho. Tenía que venir a mi casa a estudiar y todavía no llegó. El Lucho se fue hace rato de acá. No sé. ¿Pero dónde se metió ese chico? ¿No le habrá pasado algo? Se habrá hecho la rata, si lo conoces a tu hijo. Fierro. ¿Cuándo va a la escuela ahí? Fierro. ¿Qué? Escuchame, porque sé dónde está Lucho. Pará. Venía con la motoneta, la mía, ¿viste? La nueva, la que me compré, que está divina. Y él venía con una mejor, que yo la vi en la agencia, la Kinko, la Venox, la 250, una chopera espectacular. Pará, a mí no pará, me alcanzó, pará, pero ¿dónde? ¿Sabés dónde está tu hijo? ¿De dónde la habrá sacado la motoneta? Pará. ¿Qué pasa? Le afanó la moto a tu novio. Ahí está tu hijo. ¿Cómo? Llegamos, Juan. Buenísimo. ¿Eh? Abuelo, bueno, ya sabes qué tenés que hacer, ¿no? Sí, ya. Esperame acá. Dale. Oh, hola, hermana. Madre. Ah, sí, perdón, madre. Quisiera ver a la alumna Morena Fontana. No se preocupe, yo soy de la familia. Morena es como si fuera mi hija. Discúlpeme, señor, pero la alumna Morena Fontana no recibe visitas. Lo siento mucho, ¿eh? ¿La viste, Juan? No, la escuché. Sí. ¿Y qué hacemos ahora? Esas voces son de alumna. Sí. Deben estar en recreo. Sí, supongo que y sí. Y Morena debe estar ahí, ¿la ves? No, Coco, no. Fíjate si la ves. Pero no, pero ¿qué estás diciendo, Juan? De acá no la ves. No. Bueno, busca algún lugar para verla, abuelo. Fíjate algún hueco que haya en la pared, bueno, algo. Pero vos no te muevas de acá. No. Pero, bueno. No te muevas de acá. No, ¿a dónde voy a ir? Bueno, está. Avísame cualquier cosa. Sí, yo te aviso. Déjame ver. Morena. ¡Morena! ¡Morena! ¡Juan! ¡Juan! ¡More! Vine a hablar con vos. Quiero decirte que aunque me lastimes, no me importa. No te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a sacar de mi cabeza. Es que porque yo no te amo. Quería lastimar, no te quería lastimar. Todo lo que dije en el tribunal fue mentira. Fue porque mi papá me obligó, pero yo te juro que no lo quería hacer. Yo sabía. Sé que yo sabía, en el fondo lo sabía, mi amor. Te amo. Yo también te amo. Te amo y pensé que te había perdido, Juan. No me perdiste, mi amor, no. No, y no vamos a dejar que nadie nos vuelva a separar. Tenemos que ser fuertes. Sí. Me tengo que ir. No, por me tengo favor, que ir, en serio, es peligroso, favor. Mi amor. Me tengo que ir, te amo. Te amo. Te amo. Te extraño. Mire, lo más rápido que puede, ¿qué pasó? Disculpame que te llamé así, pero se trata de algo urgente y no te lo podía decir por teléfono. No importa, habla, ¿qué pasó? Se trata de Lucho. Sí. Vos sabés que está pasando por un mal momento. Sí. Bueno, hay que comprenderlo, pero a veces se pasa de la raya, como ahora. ¿Qué es lo que pasa con Lucho? La verdad es que la culpa la tengo yo, porque no me pude ocupar de él, no pude manejarlo, ni siquiera después de la separación. Lucía, ¿me puede decir qué pasa? Por favor, no me vuelva, me estoy preocupando. Lucho... te robó la moto. Yo sé que no tiene perdón. Y va a tener que dar explicaciones, sobre todo a vos. Pará, por favor, no te des máquina. Lucho no me robó la moto. Yo se la presté. ¿Cómo? ¿Cómo que...? No, espera, que vos y yo tenemos que seguir hablando. Fierro. Vengo a aclarar algo con este señor. Quería decirte que bueno, que no sé... si la Lucía te lo dijo o no. Que Lucho te afanó la moto y, bueno,
Si la rompió, yo me voy a hacer cargo de eso. No, pará, y cuando lo agarre, lo voy a... Lucho, voy a hablar con él, ¿qué? No le robó la moto. Juan Cruz se la prestó. ¿Cómo que se la prestaste? Sí, me la pidió para dar una vuelta a Manzana y se la presté, nada más. No, pensé que se iba a ir. No. Una vuelta a la Manzana, no. Se la prestaste para ganarte a mi hijo. Me parece que estás equivocado. ¿Me equivoqué? Mira, con mi mujer... Con Lucía, hace lo que se te cante el forro de los globos. Pero con mi hijo, no. ¡Fierro! ¡Fierro! Y te advierto, esto recién empieza. ¿Está bien? No me puede pegar una trompada por eso. Me parece que esta vez tuvo razón. Para compartir la vida, para celebrarla, para agradecerle siempre y para perdonar, para ofrecer un abrazo cuando te hace falta. Allí están los importantes, los de fierro de verdad. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio. Porque siempre van a estar. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio. Porque siempre van a estar. En las buenas y en las malas. Son de fierro. Yo también te amo. Luchi. Morena. Sos un genio, de verdad, muchas gracias. Gracias, porque yo me dijiste que me ibas a dar una sorpresa, pero no me imaginé que iba a ser el profe. De verdad, muchas gracias. Gracias, te quiero mucho, sos mi mejor amigo. Te quiero, gracias. Lu, te toca dejar, ¿sabes? Porque estoy escuchando unos pasos, así que después hablamos. Chao, gracias. ¿No tenés idea de dónde puede estar Lucho? A mí decime la verdad. Bueno, está bien. Si llegás a saber de algo, me llamás, por favor. Gracias. ¿Se sabe algo de Lucho? No. No sé cómo me duele. Disculpame, pero esa trompada te la merecías. ¿Pero qué decís? No tendrías que haberle prestado la moto a Lucho. Pero un poquito. Ahora nadie sabe dónde está. ¿Vos te das cuenta lo que provocaste? O sea, por favor, no se la presté con mala intención. Yo me estaba yendo a filmar, estaba apurado. Se la presté una vueltita, nada más. Disculpame, pero sos un inconsciente. Pero yo no sabía que este chico iba a desaparecer. Lo hice de verdad con la mejor. Quería dar una vuelta, se la di. Bueno, no tendrías que haberlo hecho. Te voy a pedir, de ahora en más, cualquier cosa que hagas con mis hijos, me lo consultás antes. Está bien. Disculpame, tenés razón. ¿Para vos pensás que yo hice esto para ganarme a tu hijo también? No. No, no lo dije por eso. Pero Lucho acaba de vivir la separación de sus padres. Su madre se fue de su casa. Él está mal, le están pasando cosas, está sensible. Y yo ahora tengo miedo de que le haya pasado algo malo. No, para un poco, de verdad, calmate. ¿Por qué le va a pasar algo? No le va a pasar nada. ¿Cómo podés estar tan seguro? ¿Y vos cómo podés estar tan seguro que le va a pasar algo? No llames a la desgracia. Disculpame, el que llamó a la desgracia fuiste vos. Por lo que me vas a seguir echando la culpa de todo. Me voy a ir, Lucía. Si sabes algo de Lucho, por favor, avísame. Ahora, mijo, ahora. Ahí va, ahí va. Así que le pegaste duro, pa. Sí, le pegué, sí. ¿No le pegaste en la cara? Sí, en la cara. ¿Le hiciste llorar? ¿Qué sé yo? ¿Sé qué? Si lo hice llorar, mirá si va a llorar el infeliz este. Pero hay que arruinarlo directamente, ¿entendés? O sea, una no, tres piñas, para que aprenda. ¿Sabe cuál es la movida? Él no se conformó con sacarme a la Lucy.
Usted me quiere sacar los hijos, ¿entiende? Que este pan con queso. Vos me tenés que decir a mí y voy yo y le pego, ¿entendés? No, no, o sea, para no, que tenga yo, de chapa. Yo no lo voy a permitir. Yo me voy a defender. A mis hijos no, cualquier cosa, pero a mis hijos no. ¿Qué hace, cabeza? ¿Todo piola? No, todo piola no. A vos se te quemó el motor. Así no me lo digo. ¿Qué motor? El motor de la heladera. ¿Qué? No. Se acaba de quemar el motor de la heladera. No. Perdón por la información que les doy. Pasé un charco así de agua, los pesetos están calientes. Está ¿Pero llena. ¿Qué te pasa, Barba? ¿Estás durmiendo la siesta? ¿Qué te pasa? ¿Otra más? ¿Hasta cuándo? Decime hasta cuándo. Vamos a traer toda la carne a esta heladera como entre, loco. Como entre, ¿eh? Dale, vamos ya, antes que se pudra. ¡Dale, pelado! ¡Dale! Bueno, como te portaste tan bien en el colegio, vamos a ir a comer una hamburguesa, ¿querés? Es que yo quiero ir un rato a la casa de la tía Sandy. No, Luciano. ¿Por qué no? Yo quiero ir a verla. ¿Por qué no? Otro día. Ahora vamos, comemos una hamburguesa y si querés después te llevo a la plaza, ¿dale? No, mamá. ¡Papi! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Dame un abrazo! ¿Qué haces acá? Nada, ¿cómo que hago? Camino por el barrio. ¿Caminás por el barrio? ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué te pasa, Mabel? ¿Por qué no me atendés? ¿Por qué te tengo que llamar 48 veces? No entiendo. ¿Querés saber por qué no te atiendo el teléfono, nene? Para no mandarte a la mierda. Bueno, yo te entiendo que estés caliente, pero bajo un cambio, pará. Bajá tampoco nada, me digas nene. Así, está el nene. Lo que me hicieron Sandy y vos no tiene perdón. Yo llorando por los rincones, vos acostándote con ella. Pero claro, Sandy es famosa, sale en las revistas, eso te encanta, ¿no? No mezclé, que te va a hacer mal. ¿Qué tiene que ver? Estoy mezclando, nene. Porque justo te fuiste a enganchar con una mina que era como mi hermana. Porque me enamoré. Me enamoré como me enamoré de vos. Bueno, yo maldigo el día que te enamoraste de mí, Amadeo. Más culpa tengo yo por haberme enganchado. Vamos, Luciano. ¿Luciano? ¿Dónde está Luciano? Se escapó. Luciano. No me traigas la carne, hermano. Se me rompió la ladera, te estoy diciendo. Bueno, yo te aviso. Está. Bueno, chao. ¿Y? ¿Malikowski? No, no hubo caso, ¿eh? ¿Cómo no hubo caso? No, tiene el motor fundido. No, va a tener que comprar otro. No te puedo creer, me cacho vendido. No te puedo creer. ¿Y sabés de alguna voz? No, yo Malate. Si sé de algo le averiguo, pero no. ¿Qué hacemos? Y vamos a tener que comprar, pa. ¿Qué te debo? Y lo que hablábamos. ¿Y si no lo arreglaste? Yo estuve 4 horas laburando, fierro. No, laburó, pa, laburó. ¿No tenías ahí la plata? No. ¿Te va a dar todo esto para cobrar? Gracias, ¿eh? Está bien. Hasta luego. Chao. Chao, vieja. Chao. Dios mío. ¿Qué hacemos, Ezequiel? ¿Eh? Vamos a tener que comprar una sí o sí, pa. Bueno, te ponés en campaña, hermano. Vos quedás ¿Sí? tranquilo. ¿Te buscás en el diario? Sí, sí, de ¿Eh? Una. Barata, sí, sí. Bien toraba, ¿sí? Vamos a tratar de comprar algo bueno. Bueno, que no te metan gato por perro. No, está. ¿Eh? Pero si compramos barato, después lloramos. Bueno. ¿O no? Hola. Hola, Fierro. ¿Tenés alguna novedad de Lucho? No, no tengo ninguna. Yo tampoco. Ya hablé con los chicos del colegio y nadie sabe nada. ¿Sabés qué pasa, mujer? Que esto no estaría pasando si eso que tenés como novio ahí le hubiese prestado la moto a mi hijo. Sí, ya discutí con Juan Cruz. Mejor es no tocar el tema, ¿eh? No, mira. Discutieron. Eso no importa. Si llegás a tener alguna novedad de Lucho, por favor, llámame. Vos también. ¿Es verdad que tu padre se agarró a las piñas con el novio de tu madre? No sé, no hablo con mamá, abuela. No, sí, sí, sí me lo contó. Ella me contó todo lo que pasó. Ah, bien, bueno, no me interesa. No, a mí sí me interesa. Es tan romántico que hoy dos hombres se agarren a las piñas por el amor de una mujer, por favor. Pero fue tu padre, es tan bruto el que le dio una piña al otro. Bueno, no hables así, él. ¿Qué tiene que ver? Aparte, si lo hizo, no sé, por algo fue. No, voy a la carnicería a averiguar, los muchachos se... Oh, sí, anda, dale. Mabel, cortala, por favor. Basta, Mabel, déjame tranquila. No vengas a ese quilombo. ¿Dónde está Luciano? No sé, no sé. ¿Qué tiene no, que no, ver? No, si le pasa algo, yo me muero, Amadeo, te lo pido. ¿Y pero qué querés? Si empezás a pelear, el nene no se escucha y se escapó, no lo encontramos por ningún lado. ¿Cómo? ¿Y llamaron a la policía? ¿Qué me vas a decir vos lo que tengo que hacer con mi hijo ahora? Deja de gritar. Pero yo le grito lo que quiero, nene. Mira, si hay alguien que tiene la culpa de que Luciano no aparezca, sos vos. Él te quería venir a ver, ¿eh? Pero no te preocupes que yo voy a hacer todo lo posible para que Luciano no te vea nunca más. ¿A dónde vas? A hacer la denuncia, Amadeo. Quiero llorar. Voy a buscar al nene. ¿Qué quiere ahora? Sí. ¿Eh? Sí, soy yo. ¿Qué pasó con mi hijo? No. Salgo para allá. ¡Ezequiel! ¿Qué pasa, Ezequiel, quédate en la carnicería, mijo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Lucho.
El Lucho, que con la moto se... ¿Qué? ¿Se pegó el palo? No, no, a 180. Lo voy a matar. Está en cana. ¿En cana? Está preso. No. Quédate en carnicería. Quédate, pan. Bueno, entonces venía pensando en preguntarte si sabes algo de la apelación. Ay, yo también estoy ansiosa, pero ¿sabes qué? Recién ayer hablamos con el abogado y eso lleva tiempo, así que demora un poco. Bueno, pasa que tengo ganas de enseñar, tengo ganas. Me hace tan feliz verte así. Preocupado realmente por lo que es importante. Estoy contento. Sí, se nota. ¿Sabes qué voy a hacer igualmente? Lo voy a llamar al abogado, aunque sea demasiado pronto. Hoy mismo le pregunto a ver si sabe algo. Dale. Dale, dale, me encantaría, qué grande. Ay, esa sonrisa. Hace tanto tiempo que no veía esa sonrisa. ¿Sabes qué? Hoy... ¿Qué? No sé, hoy te noto distinto, te noto... Te noto como antes. ¿Qué pasó? Estuve con Morena. Me dijo la verdad. Me dijo que me ama. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Son de fierro porque no te piden nada. ¿Empezamos otra vez, Juan? No, nunca terminamos. No, no es así. ¿Vos no te das cuenta del jueguito que hace con vos? Un día te dice una Esta cosa, vez me otro dijo día la te verdad. Dice otra. Me ama. Es así. No, no. Lo de mi hermano no se puede creer, Ezequiel. En la vida no se puede tener tanta mala leche. Yo no lo puedo creer. Le tira hoy por hoy una piedra al piso y le erra a mi hermano. Estoy seguro. Encima lo de Lucho, acordate lo que yo te digo. Lo va a terminar matando. Acordate bueno, lo que no, yo... Bueno, no boquié. No soy exagerado. Esa soy cosa realista. No se dice, loco. ¿Y qué quiere que diga? ¿Tiene aguante el quiero o no tiene aguante? Va a tener aguante si la va a aguantar. Hasta que deje de tenerlo. Vamos a encontrarlo un día en el living, croqui croqui, le va a hacer corazón, va a estar tortita tirado en el piso. No, por eso fiel. Hay que ayudarlo. Por eso hay que ayudar, que esté con él. Entonces hay que reconocer lo que yo digo. Yo ya tengo el tema este casi solucionado de la heladera. Otro, ahí está, la heladera. Otro quilombo más. Bueno, otro pero hay que alivianárselo. Voy a contratar una bruja, te juro. Yo contrato una bruja para... ¡Guachín! ¿Qué hace? ¿Qué hace, cabecita? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Hola, pa. Estamos hablando de... Con el tío y el hermano habla, a ver, porque en todo el viaje me habló. Yo ya no sé qué hacer, de verdad, no sé. Tanto me equivoco como padre. No, no, no. Escúcheme, Lucho, de verdad, es por mí. Es porque no retuve a su madre, no tuve globo para retener a su madre. Si le quiere pegar una piña a su padre, péguele. Sáquese la grana, desahóguese, no péguele. No es por vos, no es por vos. Pero no quiero no es por vos, más. Viejo, no es por vos. ¿Y por quién es entonces? No te quiero contar, no me rompas las pelotas, no te quiero decir. No le conteste, así ya está. Listo, no habla. ¿Cómo que no quiere? Con tranquilidad, si lo... ¡Estoy asustado! No quiero verlo más que anden en moto, se puede matar. Y usted me está diciendo a mí que no le hinche más las pelotas. Después ese grito, claro, soy él. Eso es verdad. A partir de este momento ya está, ya está, ya está. Ya está. No quiere que grite, no grito más, ya está. A partir de este momento, de verdad, en su pieza, y de ahí no se me mueve hasta que no me diga qué mierda le pasa. ¿Y qué, me vas a poner un carcelero? Sí, sí, sí. Anda, Angelito, haceme caso. Anda, ¿eh? Anda, llévalo vos, llévalo. ¿Yo? Si vos te quedás ahí y cuidás que no salga de ahí, vamos. Bueno, a ver, vamos, dale, sí. Pará, no te me agarras, ¿no? Bueno, no, dale, 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 Lucho, no me agarras. Por la salud de tu padre, que es lo que estamos hablando. Dale, dale. Ridículo, ridículo. Te va a matar un día de esto y después a quién le voy a reclamar. No sé qué hacer, sé que no sé qué hacer. Luciano, ¿qué haces ahí adentro? Yo quiero quedarme con vos, tía. Sí, mi amor, pero tu papá y tu mamá te están buscando por todos lados. No te podés escapar así. Es que no quiero estar con mamá. Ella es mala, me grita siempre. Bueno, bueno, para no es mala tu mamá. Tu mamá te quiere mucho, pero está nerviosa, ¿entendés? Pero vos no te podés ir, vos te tenés que quedar con ella. No, y no digas a nadie que estoy acá. Yo quiero quedarme con vos, tía. Bueno, vení. Yo sé que por ahí no es momento ahora, pero ¿qué? Tengo la dirección de la heladera. Déjate de joder. Aquí como para la heladera, que se pudra la carne. Pero es que justamente se va a pudrir la carne, ¿entendés? Hay que hacer las cosas, pa. En algún momento llamá. Tomá. ¿Qué le pasa a Lucho, Dios mío? ¿Qué le pasa a Lucho? Bueno, cualquier cosa llamame, ¿está?
Sí, hola, mija. Hablaba por el aviso. ¿Cómo te llamas? Martín Fierro. Escúcheme, ahí pusieron un aviso para vender una heladera, ¿no? Sí, nosotros tenemos un montón de cosas para vender además de la heladera. Bueno, yo quiero la heladera. ¿Me puede pasar con su papá? Mi papá se murió. Ah, mi hija. Discúlpeme, lo lamento mucho. Yo no. ¿Por qué? Porque me dejó sola. ¿Sola? Va, con mi mamá, pero a ella también la dejó sola. No, está bien, mija. ¿Me puede pasar con su mamá? ¿Qué intenciones tenés vos con mi mamá? ¿Cómo? ¿Realmente querés comprar la heladera o te querés enganchar a mi mamá? Yo llamo por... Ojo, Martín Fierro, porque mi mamá dice todo el tiempo que nunca más se va a enganchar con un tipo. ¿Me cortó? ¿Qué le pasa a esta piba? ¿Hola? Hola, ¿el señor Fierro? Sí, soy yo. Ah, ¿qué tal? Disculpe, es que antes atendió mi hija. Yo soy la que publiqué el aviso de la heladera. Ah, sí, claro. ¿Usted la quería ver? Y sí, tengo que comprar alguna urgente antes que se me pudra la carne. Y yo necesito venderla urgente. Necesito la plata. Mire, yo... La heladera está perfecta, le va a encantar. ¿Cuándo quiere venir? Bueno, deme la dirección. Lucho. Lucho, ¿dónde está? En la pieza. ¡Pará, pará, pará! No, no, no es a usted, discúlpeme, no es a mi mujer, a mi ex mujer. Bueno, escúcheme, ahora voy a ver la heladera. Adiós. Cata, necesito vender la heladera. No me espantes a los clientes, ¿sí? Luchito, Luchito, ¿por qué siempre con el corazón en la boca con vos? ¿Por qué nos haces esto, hijo? ¿Qué les hago? ¿Por qué tienen que ser ustedes las víctimas siempre? Está bien, tenés razón. Te cambio la pregunta. ¿Por qué te haces esto? Porque, en definitiva, estas acciones tuyas, estas reacciones, es porque te pasa algo. Decime, tesoro. ¿Es por la separación? ¿Es porque yo me fui de casa? Ma, mi viejo me dijo lo mismo. No es por vos y tampoco es por mi viejo. ¿Y por qué es entonces? Dale, habla, Luchito. Yo estoy acá para entenderte. No hay nada que entender, ma. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Te quedas libre en el colegio. Te para la policía porque estás conduciendo una moto a 1000 por hora. No insisto, está bien. No, no estoy pasando mi mejor momento, pero no tengo ganas de hablar. ¿Y cuándo? No sé, cuando tenga ganas. Ahora no tengo ganas. No, está bien. Está bien, yo te lo respeto. Pero decime que vas a hablar conmigo, que me vas a contar lo que te pasa. ¿Me lo prometés? Luchito, estoy esperando. Sí, ma, te lo prometo. ¿Te tengo que firmar un papel? No. Con un abrazo me basta. Cuídate. Te quiero, ¿eh? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá con las puertas? ¡Abrán! Ma. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que, viste, con el bardo que se armó con el tema de la moto, yo lo estoy cuidando a Luchito y con el pelado, me dijo papá. ¿Cómo? ¿Pero se volvió loco ese tipo? ¿Pero cómo lo va a tener a mi hijo encerrado como si la casa fuese una cárcel? Mamá, escúchame, él estaba privado de la libertad. Si no iba papá, se quedaba adentro, ¿entendés? Eso sí está en cana, esto no. Dejá, mamá, es así, así funciona la casa ahora. Dejá, no te preocupes. Hermano, yo te quiero, loco, hermano, yo te cuido. Loco, no, mirá, ¿qué te pensás? Ese, que si me quiero escapar, no me voy a escapar. Mirá qué pasa, me escapo. Estoy plantado acá. Ah, no te puedo creer, son dos payasos. El hecho es que no te dejo pasar, directamente. ¿Y qué? ¿Y si quiero ir al baño? Mirá lo que... Si es lo primero es esto, y si es lo segundo, esto. Muchas gracias. No, esto es un espanto. Y si el chico se quiere bañar, ¿qué haces? ¿Lo manguereás desde el patio, vos? Igual mucho no se baña, ma. Cállate. No me busqué, vos tampoco. No, quedate tranquilo, esto lo voy a arreglar yo personalmente con tu padre. Pará, ma. ¿Yo puedo salir o también estoy privada de la libertad? No. ¿Qué tengo? ¿Arresto domiciliario? Usted se queda acá. Es un chiste. No, no, ma. Tranquilo, hijo. Yo me ocupo. Dale, Ezequiel, dale. ¡Qué barbaridad! No podés, loco, no podés. Hermano, mirá si te ponés palo en la moto, me tengo que matar. Yo me mato, loco. ¿Entendés? Yo te quiero, loco. Yo, en serio, loco, te quiero. ¿Entendés? Pero vos estás hecho un barrilete, loco. ¿Entendés? Un barrilete, papá. ¿Me podés escuchar? Escúchame una cosa. Dejá de gritarme. Estoy tratando de decirte que Lucianito está acá conmigo, ¿sí? Bueno, entonces decime, ¿lo vas a venir a buscar o se queda acá? Porque si no, lo cuido yo. ¿Te quedó claro? ¿Qué pasa?
Nada, estamos acá con Lucianito tomando la leche, eso. ¿Está rico? Todo rico, bien. Vení, Sandy, un segundito. Vení, vení, ¿qué vení, te vení. Pasa? Vení, ¿qué te pasa a vos? Te estaba preguntando qué te pasa. ¿Por qué le hablabas así a Mabel? ¿Cómo le hablaba? A ver. Muy agresiva. Yo no le estaba hablando de forma agresiva. ¿Ah, no? No. ¿Vos tenés algún problema con Mabel? No, yo no tengo problemas. No te lo pregunto porque me dijo Rafa que viniste a verme a mi casa. Pensé que querías decirme algo. No, no tengo nada para decirte. Bueno, vamos. Dale, vamos a la habitación a tomar la leche. ¿Por qué? ¿Por qué mejor allá? Dale. Vamos. Por lo menos me podés decir dónde está tu papá. No sé, ni idea. No sé, hace rato que se fue, mamá. Vamos. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 19 y medio y... 20. No, no, discúlpeme, no, pero no la quise interrumpir, este... Ay, no, perdón. No, 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 la vengo por la, la heladera. Sí. Ay, perdón, no, que ustedes pensaban que yo estoy loca, pero en realidad estoy jugando a las escondidas con no, mi hija. No, sí, me imagino, sí, sí. ¿Cuánto hace que no juego a la escondida? Bueno, mis hijos ya son un cuartudo, tengo tres. ¿Ah? ¿Es esta la heladera? No, perdón, mi nombre es Isabel. Martín Fierro, para servirle. ¿La heladera? No, la heladera no, la heladera. Yo busco una. Otra heladera, sí. Una mostrador. Sí, por acá. Es esta, mire, ¿eh? ¡Cata! ¡Qué linda heladera! ¿Qué haces ahí? Te dije que es peligroso, que ahí no te puedes esconder. Sí, es peligroso, claro, sí. Saluda al señor Fierro. Hola. Hola, Cata. Bueno, ¿no te parece que le debes una disculpa al señor que lo trataste mal por teléfono? No, no, no. Catalina, no, no te no, escucho. No, no, déjela. Perdón, señor. No, tranquila, mija, no se preocupe, de verdad. Hola, ¿viste, mami? El señor dijo lo mismo que decía papá. Al final, vos tenés razón. Todos los hombres son iguales. ¿Cata? Ay, perdón. No. Pobrecita, ¿cuánto hace que murió papá? ¿Perdón? ¿El papá no se murió? ¿No? Me dijo por teléfono que había muerto papá, por eso. Ah, ¿eso le dijo? No. Ah, no, disculpe, lo que pasa es que a veces yo digo cualquier cosa delante de ella y... Ah. Y yo muchas veces digo que para mí su papá se murió, pero no, está vivito y coleando. Ah, está bien, está bien. Me dejó por otra. Ah, bueno, igual que yo. Pero al revés, mi mujer me dejó por otro. ¡Pa! ¡Acá estoy! Mijo. Tengo buena noticia. ¿Qué pasó? ¿Viste el Tano? Sí. Nos aprieta la heladera para poner el resto de la carne. ¿Cómo la ves? Bueno, dígale que no, que muchas gracias, pero no, ya conseguí, mijo, una heladera. ¿Compraste heladera? Sí, mijo, sí. ¡Vamos! Sí. ¿Cuándo la compraste? Recién. ¿Y cómo hiciste para ver a entrar y qué? Dijiste, quiero esta y esta y... Te no, no, vi una sola, mijo. ¿Cómo una sola? Vi una sola, pero anda perfecto, ¿eh? Está buena, buena. A mí me quemaste la cabeza que mirá precio, que averiguá y vos. No, no me hinche los globos, de verdad. Lo del flete venía atrás mío, así que vaya, que la bajen, la enchufa y seguimos laburando, ¿está? No, o sea que ya la probaste todo, está todo piola, arranca al toque. No, no la probé. Pues anda bien. ¿Y cómo sé que anda? Anda bien, anda bien. Bueno, no me hinche más los globos, hágame lo que le estoy diciendo, vamos. Nueva, nueva. No usada, pero anda bien. Está, yo espero, está. ¿A qué querés jugar? A ver, a la casita robada, al chancho va... No, tía, es aburrido. Jugamos al truco. Bueno, ¿vos sabés jugar al truco? Mazo, papá me enseñó las señas. Mirá, así es el as de basto. En realidad es guiñando, pero a mí no me sale. Bueno, Mabel, te calmada, no quiero seguir discutiendo. Va, yo me llevo al nene y vos seguís mandando... Bueno, dejá de gritar, no te vas a llevar al nene de ningún lado. Vamos, no te vas a llevar al nene de ningún lado, dejá de gritar delante del nene. Vos que le arruinaste la vida, nene, me decís eso a mí. Vamos, Luciano. Yo quiero quedarme con vos. Mamá, ¿por qué no me dejas jugar con la tía? Bueno, ¿vos querés saber por qué? Pregúntale a la tía o a tu papá a ver qué te dicen ellos. Mabel, no metas al nene en esto. ¿Cómo que no lo metas? Yo soy la mamá, Amadeo es el papá.
¿Por qué no lo ¿Cómo, puedo meter? ¿Cómo tengo que pedirte que te calmes? ¿Cómo no, si yo estoy calmada, Pero Lucianito quiere saber qué es lo que está pasando. Y como ustedes no piensan dar la cara, a la que se lo voy a contar soy yo. Mira, Luciano, tu papá y tu tía, Sandy, hace... Callate la boca, Me estás lastimando, Mario. Sí, me estás... Y vos lo vas a lastimar al nene, callate la boca. Hijo, vení. Vení, hijo. No pasa nada, vení. Vení con papi. Vamos. Juan, Lucho, quería hablar con vos justo. ¿Qué te está pasando, hermano? ¿Qué haces? ¿Qué quieres probar? ¿Si te duele un palo con la moto? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás buscando? ¿Vos qué estás buscando? Lucho, contestame que el tarado te sale bastante bien. Sí, a vos también. ¿A dónde ibas? ¿A dónde fuiste vos? Contestame vos, ¿a dónde fuiste? Contestame vos primero, ¿a dónde fuiste? ¿Qué estás jugando? Contestame, pareces un nene esquivando la respuesta. Fuiste a ver a Morena. Ya lo sé, yo los vi. Los vi como hablaban y cómo ella te agarraba la mano. Y ahí yo entendí. Yo había ido porque... Yo pensé que tenía una chance con ella. Como ella ya no te quería, yo pensé que la podía recuperar, pero... Otra vez llegué tarde. Otra vez estoy atrás tuyo, Juan. Y otra vez me cagaste. No, yo no... No te cagué. Ah, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? ¿Solidaridad? Déjate de joder, Juan. Está bien, ya entendí. Chucky es tuyo. Que sean muy felices. Stop, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? No, no te equivoques. Bueno, ok, no te agarro, no te equivoques. Un segundo que te dejo y ya te me pirás. Me defraudás, me comprometes. Tengo órdenes desde arriba de las más altas esferas. Joder, no podés. Déjalo, déjalo salir, Angelito. Oportunamente yo he hablado con Fierro. Bueno, lo que dijo papá no importa, déjalo salir. Se fue. Bueno, está bien. Hola, pa. Hola, mijo. ¿Topiola? Topiola. ¿Quiere uno de esto? A ver qué. ¿Café? No, no me gusta, te deja todo. Babita en la boca. Che, pa. Te tengo que dar una noticia corte regular. ¿Qué pasó? Regular mala. ¿Qué pasó? No, yo te lo digo así porque vos, viste, te subí a los caballos, no quiero que rompa nada. Hable, hable. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste la heladera? Sí. La heladera que vos compraste. Sí. No anda. No la enchufaron. ¿Cómo no la vamos a enchufar? Enchufamos a Amadeo, yo y di vuelta al otro lado, le pegamos un par de patadas y no arranca, pa. No arranca. Cata, voy al baño y nos vamos a casa, ¿dale? Prepárate. Hola. Hola, mija. ¿Cómo era, Catita? Soy Fierro, el que le compró la heladera a su mamá. ¿Me pasa con su mamá, por favor? Mi mamá ya se fue. Atrevida. ¿Me cortó? Yo lo que quiero aclarar... ¿Qué hace acá? Por eso mismo. ¿Qué hace acá? Lo que quiero aclarar... ¿Qué? Se fue, pero no por mi culpa. ¿Quién se fue? Juan lo dejó salir. Oh. Lucho se fue, Lucho. ¡Pero que te pan con queso! Bueno... ¿No sabes que a mi hermano le faltan caramelos en el frasco? No, ¿cómo puede ser una cosa así? No, sí, abrió la puerta y se fue. ¿Qué? No, también dejar encerrado a un chico así es un... ¿Qué crees que le ponga una cocarda por buen hijo? Bueno. Se vive mandándose moco. ¿Qué te pan? Y bueno. Yo no tengo la culpa. Más vale que no. No te hagas cargo, cabeza. Le dije, no te vayas. Y el otro, bueno. Estamos todos locos. Hola. ¿El señor Martín Fierro? No se encuentra. ¿De parte de quién? Yo soy la señora que le vendió la heladera. Sí, claro. Le cortó a su hija, sí. Usted, doña... tendría que llamarlo en un toque. Porque mi viejo la llamó para decirle que la heladera no anda. ¿Cómo? Que la heladera no anda. La heladera que usted le vendió no anda. Corte. Él la llamó para decirle lo que yo le voy a decir ahora. Que usted es una rastrera, no rastreó la plata. Corte ladrona. ¿Entiende? Chorra. Hija, mi amor, pasa.
Yo sabía que ibas a volver. ¿Estás sola? Sí, sí, sí. Vení, vení, ponete cómoda. ¿Qué pasa, Sandy? ¿Querés tomar algo? No. ¿Y qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa carita? Vos tenías razón. Yo la estaba tratando mal a Mabel por teléfono. Bueno. Bueno, le pedís perdón y listo. No, es que lo que hice no... no tiene perdón. ¿Qué hiciste? Le saqué el marido, mamá. Mabel y Amadeo se separaron por mi culpa. Vine a hablar con vos. Quiero decirte que... aunque me lastimes, no me importa. No te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a sacar de mi cabeza. Es que yo no te quería lastimar, no te quería lastimar. Todo lo que dije en el tribunal fue mentira. Fue porque mi papá me obligó, pero yo te juro que no lo quería hacer. Yo sabía. Sé que yo sabía, en el fondo lo sabía, mi amor. Te amo. Yo también te amo. ¿Hola? Sí, claro que lo conozco. ¿Qué pasó? ¿Lucho? Y es eso, ¿viste, Bonita? Yo pensé que... se le había pasado... lo que sentía por ella, pero... pero no, la sigue queriendo. Y me siento mal, ¿viste? Porque... porque pensé que se iba a terminar. Es que nunca se va a terminar. Porque ella siempre hace lo mismo. Ella juega, juega, juega con los dos. Hola. Morena. Tranqui. ¿Qué pasó? Mira, por ahora no puedo hablar con precisiones. Tu hermano entró recién con heridas, está muy golpeado, tiene lesiones internas muy, muy graves. Ahora lo estamos llevando para hacerle otros estudios. Doctor, para... ¿puedo hablar con él? Es imposible. Él está inconsciente. Disculpen, yo los mantengo informados. Puede ser. Cualquier cosita, pregunten por mí, ¿sí? Mira. Hola. ¿Qué dices, doña Isabel? ¿Qué tal? ¿Cómo? No, pase, mire, pase, venga, venga para acá, venga, venga. Vine para disculparme, ¿eh? Y también para devolverle su plata. Yo le quiero aclarar que yo no soy ninguna chorra, como me dijeron. ¿Quién me dijo que chorra? Espera un poquito. ¿Cómo quién me dijo que chorra? ¿Quién me dijo que chorra? Yo no dije nada. Pero si me llamaron... ¿Quién es? Espera un poquito, espere. No, porque yo me acá para aclararle una cosa. Y hola, espere un poquito, espere. Espere. Hola. Sí, mijo. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Le pasa algo, Fierro?